Muy buenas chavales, de nuevo aquí con Gorrecon. Bueno, vamos a continuar desde la última vez. Vamos a mandar el mensajito y vamos a ir a por la avioneta, del tirón. Puedo ver un código enviado. Ahora hay que llegar Vale, a la seguimos la pista. misma misión ¿Tenemos anterior, dos golpes hasta solo que mediodía? todavía no Tengo está otro completada plan en del mente. todo. Deberíamos cubrir de gasolina una de esas cajas. Qué astuto, los de ritmo dispararán a uno de los suyos y el comprador no nos verá venir. ¿Quién está al día de sus exámenes de piloto? Vale, hay mucha torre, hay mucho franco. Hay otro objetivo. Madre Acabo mía, de niño. ver. Un sicario gobierno, todo bajo control. Vale, tengo que llegar hasta ese hangar, coger ese avión. Venga, y lo vamos a hacer por aquí abajo, que si no, no puedo. Vale, somos cargados de esa torreta. El de la derecha. Nos falta los dos del fondo. Entendido, yo voy Veo para un allá. francotirador. Si veo la otra torreta, no puedo marcarlo desde aquí. Sí, objetivo marcado. He perdido al objetivo. Se acerca un helicóptero al suelo. Vale, aquí no hay nadie. Saca los prismáticos. Un francotirador. Recibido, ya voy. Aquí hay un quinto objetivo. Necesito un sitio mejor. Divisada una torreta. Objetivo marcado. Cuando digas. Este tío ya es historia. Vale, por lo menos uno de ellos. Vale. Si cargamos los francotiradores, lo voy a pasar muy mal. Pero quien no arriesga no gana, ¿no? Podéis respirar tranquilos. Vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Madre mía, madre mía. Veo un narco ahí, cerca de la pista. Olvidado de los narcos. Vale, lo importante. ¿Por qué te pones ahí? Anda, sal. Vale, nos limpiamos a ese para que no se ametralle. Vale, ya piloto yo. Venga, despacito. Ahí, despacito. Nos ponemos en pista rectos. Y a volar. Perfecto, perfecto. Vale, tengo que ir allí adelante. Vale, tengo que venir a esta pista. Pero claro, una cosa es que vaya a esa pista y otra cosa es donde tengo que aterrizar. Ah, no, es pasado esto. Vale. Pensé que era por aquí y me estaba volviendo loco. Era en plan de, ¿y dónde quieren que aterrice? Voy a quitar la radio esta, me está poniendo un poquito nervioso. ¡Espérame! Bueno. Vamos a ver qué tal se nota el aterrizaje, porque yo soy muy de liarla en estos casos, ya lo visteis con Chiwi. Vamos a bajar un poquito. Verás, lagazo, lagazo, lagazo. Debería haber revisado la cinta adhesiva de este cacharro. Parece que las alas se vayan a desprender. Deberías haber cogido un avión más nuevo. Me parece de locos Total. arriesgar millones de dólares en un avión que apenas se mantiene en el aire. No, Reed es muy astuto utilizando aviones de mierda. Si pierde un vuelo, no le cuesta demasiado reemplazar el aparato. Y nadie se fija en una avioneta que se parece a cualquier otra. Vale, ya hemos visto donde tenemos otra carpetita. Uf, tengo que ir a por la memoria RAM, pero ya, ¿eh? Bueno, esto está lejísimo, niño. O sea, ¿dónde vamos, tío? A Mordor, a media luna, claro. Vale. Se viene un picado. Se viene un picado. Se viene un picado. ¡Ojo! Vale. Se acabó el picado. Bueno. Claro.
Se supone que... A ver, ¿en qué kilómetro me lo has dejado? Bueno, un poquito más abajo, no está mal. Vale, se supone que tengo que llegar con un avión. Pero no veo... ¿Dónde vale? Despejado. Sí, claro. Y ahora pretenderás que yo despegue con el avión. O sea, con el helicóptero, ¿no? Aquí hay un par de soldados. Justo ahí, al lado del contenedor. Francotirador en la torre. ¿Había dos? Parece que han encontrado un hueco. Vale, pero yo he encontrado mi helicóptero. Me huele otro misilaco en la boca. Disparando. ¿Qué decís? ¿Llego o me como otro misil? Vamos, vamos, vamos. Madre mía. Madre mía, niño. ¡Fua! Por los pelos. ¿Llegaré o no llegaré a media luna este? Increíble. Date un bañito, anda, majo. Refrigérate las ideas. O sea, llegar a media luna va a ser lo más difícil que voy a hacer. Mira cómo nadamos. Y que si vosotros sabéis nadar. Tía, para arriba, anda. Ahí lo tienes. Pues va a ser más difícil llegar a media luna de lo que yo pensaba, ¿no? La Virgen. No me he cargado, no me le he cargado. Ish, lástima. Necesito su vehículo. Quita medio. Team Troll este. ¿Qué hacéis? ¡Para afuera! Tío, para adentro, anda. Si parecéis perros con la lengua afuera. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, llegaré a la pista ya por fin. Voy a ir en coche, tío, porque parece ser que volando es imposible. O sea, caen misiles como, vamos, como rojillas. Venga, hasta luego. Vale. Patrulla perdida, pero aquí tengo esto, ¿sabes? Venga, pues seguimos. Que pasa que como voy en coche de camuflaje, ni se han dado cuenta. Ay, di que sí. Es que me puedo ir reventándome. No puedo evitarlo. Uy, la scooter. Entre medias, entre medias. Ah, pero va, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Hasta luego. A ver, se viene un 360, se viene un 360. Sí, sí, se viene un 360 porque es que no era por aquí. Venga, lo metemos dentro. Esto ni quien lo controle. Y ahora hace rally. Vamos, 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 vamos a poner la radio. Vamos. Niño, ¿cómo? O sea, ¿cómo subo, eh? Ni Kimi Räikkönen. Ni Colin McRae. Vamos, vamos, vamos. Venga, tercera raja, gira, izquierda, la curva peligrosa. Tira doble freno. Acelera, bombonera. Y ahora se viene la liada. ¡Sorpresa! Tengo delante al comprador. No le disparéis. Aún lo necesitamos con vida. Voy a abrir fuego. Vamos, vamos. Hay una actualización disponible. Y es porque... Joder, nos han visto. Abrid fuego. Bueno, queréis cargarlo ya. Tengo que cargarlo yo todos con la pipa. ¡Ay, que se han cargado al tío! Después de que me ha costado llegar 3 días, se han cargado al tío. ¡Ay, un más! ¿Para qué te quiero contar más? Dime que al menos salgo al lado. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre de día! ¡Qué desastre! Y salgo abajo del todo. Dame una moto al menos.
Y sin moto. Es que te voy a pedir un vehículo y me lo vas a dar. Un todoterreno, venga. He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. Arriba, ¿no? Nah, es que el día que me ponga un vehículo al lado, macho, el puto Pascatari este de mierda. A ver, no me la deja muy lejos, ni se va a cuesta abajo solo. Vámonos. Ya estoy, vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Listos? Disparad. De acuerdo, voy a disparar. Ahí, a todo lo que se mene, por favor. Vamos. Se intenta escapar. Vamos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguno más? ¿Vale? Venga, perfecto. Ahora sí, ¿ves? Al igual que antes no, ahora sí. Es que antes me fui del tirón a por el tío. A ver, desembucha, galabucha. Por favor, no me lastime, soy un hombre de negocios. Boston Reed, ¿dónde está? No sé dónde está, ¿ok? Sus intermediarios hacen todo. Yo hago un pedido y ya lo entrega, es todo. ¿Un pedido de qué? Personas, ¿ok? Hombres, mujeres, ya sabes. ¿Y qué les ocurre a estas personas? Depende, las chicas se hacen esclavas sexuales. Los hombres trabajan. Algunos los abren y les extraen los órganos. Es muy caro un riñón sano. ¿Y pagáis en efectivo? Normalmente sí, maletines llenos. ¿Normal? Esa vez no me alcanzó. Fue un encargo precipitado y no tenía mucho dinero. Tuve que transferir más de las cuentas de Reed. El cabrón se enojó, pero ¿qué podía hacer? Quiero el nombre del banco y el número de cuenta. Claro que sí. Te lo anoto y luego es todo, ¿sí? Cada uno por su lado, ¿cierto? Estamos empezando a unir las piezas. Le enviaré la información bancaria a Bowman. Entre eso y la lista de pueblos que son blanco de la gente de Reed, podrá darnos buenas pistas. Bueno, pues... Es que no, es que no me sale. Así sí. Noqueado me gusta más el hombre este. Vale, vamos a entrar aquí. Qué desastre de día llevo. Pero no pasa nada porque todo puede mejorar. Todo puede mejorar si la tía está me llama. ¿Qué te estamparon, niño? Y mientras nos llama, pues vamos a hacer un poco de todo terreno, ¿no? Ojo. Aquí Bowman. He estado trabajando con la información de Coani y creo que tengo una pista sobre Reed. ¿Qué es? He comparado las imágenes de la cámara de seguridad del banco con presuntos tratantes de personas que operan en los pueblos que indicaste y sí he obtenido dos resultados. Carlos y Hernando Guerrero, alias Los Enterradores. ¿Los Enterradores? Unos tíos de lo más chungo. Especialistas en secuestrar a la gente mientras duerme. Si la mitad de lo que dicen los lugareños es cierto... Esos tipos son unos putos monstruos. ¿Seguro que trabajan para Reed? Retiran fondos de la cuenta bancaria que me diste hace un par de días. ¿Dónde están esos cabrones? Estamos triangulando sus móviles. Pronto tendrás las coordenadas. Vale, pues ya tenemos más misiones. En cuanto esta muchacha me los dé. Mientras, pues... Hemos dado con el teléfono de Carlos. Os envío su ubicación. No pareces demasiado contenta. Carlos es el hermano tonto. Probablemente sea Hernando quien tenga información sobre ti. Debemos encontrar a Carlos y seguirlo hasta su hermano Hernando. Pero tened cuidado. Si Carlos se entera de que le seguís, encontrará la forma de alertar a Hernando y nunca lo encontraremos. Entendido. No dejaremos que nos descubra. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Ojo, que lo que viene es ir de avión por esta zona es bastante complicado, ¿eh? Madre mía, niño, ¿cómo se pone de caro el viajar por esta zona? Y sí, mucho tal, pero no me dicen dónde está... ¿Dónde tengo que ir? Ni carpetita, ni misión. El reporte indica que no hay signos del enemigo. Los rebeldes se retiraron. Vamos a seguir caminando un poquito. Vamos a avanzar hasta aquel poblado de ahí. Madre mía, se está haciendo difícil el día de hoy, ¿eh? Uf. Esta zona estamos sufriendo mucho. Todo bien, ¿estamos enteros? Vale. Y seguimos sin misión. Ah, bueno, porque me he ido... Claro, ¿cómo vamos a tener misión si me he ido a la otra punta del mapa? Ay, Oma, que cada día te quiero más. Vale, vamos a trasladarnos aquí.
que lo podía haber hecho antes y me evitaba el último derribo de avión, la verdad. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Está la cosa cobatosa. Tengo un señaco que no vea, niño. Bueno, vamos 15 minutos. Vamos a conseguir una carpetita más. Además, vamos a ir en moto. A lo yolo. Ahora sí, ahora ya estoy centrado. Madre mía, lo de medialuna, chaval. ¿Cómo flipas para ir a lo de medialuna? Bueno, venga, vamos a pillar una carpetita más. Vamos a avanzar en las misiones. Ojo, madre mía. Y vamos a dejar descansar un poquito al ordenador, porque ya, como veis, está lagueando mucho. A ver si saco algo de tiempo. Me voy a comprar esa memoria RAM que tanto me pide el ordenador. Vamos a ver. Por aquí. Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué se me ocurrirán estas cosas? A lo yolo. A ver, espera, calma, 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 calma. No cambies de posición. No, que no te entre miedo. Del tirón. Venga, ahí. Ahí lo tienes. Venga, ahí, para adentro. Ojo, ojo, que me queda aquí pillado. ¿Quieres bajar de la moto? Pues que te... Entre tanto... estaba claro lo que iba a ocurrir. O sea, es que estaba predestinado a ello. Pero me he metido en moto hasta la cocina. El Tintron lo que va a hacer es una teletransportación en el punto donde estoy. Va a limpiar la zona de los alrededores. O eso es lo que espero. Y así voy cogiendo ya esto. Mira, del tirón, del tirón. Madre mía. Y la moto en marcha todavía. Ni se ha parado el motor. Vale. Bowman, tenemos información sobre un depósito de camiones de Coan que coordina todos los envíos de la provincia. Vale. Muy bien. Y esto me has dejado pillado, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Hay que echarle el cierre? No, si lo clausuramos, se limitarán a ponerlo en otro lugar y seguiremos sin tener información sobre el resto de la trama. La clave para desvelar la trama de contrabando de Coan se encuentra en ese depósito. Rutas, destinos, manifiestos de carga. Nos tenemos que colar ahí y copiar sus archivos. Con eso tendremos todo lo que necesitamos. ¿Nos? Estoy con vosotros en espíritu. Eso cuenta, ¿no? Bueno, pues ya está. Tenemos una nueva misión. Y yo creo que ahora sí que sí. Estate quieto. Lo va... Uy, 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 uy. ¿Cuánto digas? Granada, moveos, moveos. ¡Cómo, niño! ¡Reventón! Te he volcado hasta el coche. Hasta el coche te he volcado. ¡Flipa, colega! ¡Habla, gilipollas! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué reventón de coche que le he dado! Bueno, y como vemos que no nos dice nada, no es muy hablador. Vale, voy a ver, voy a intentar hacer la actualización esa que nos pone. Así que lo vamos a dejar aquí. Oh, espera, 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 espera. Un momento, conduzco yo. Quitaos de mi camino. Tienen refuerzos. Madre mía, niño. Objetivo retiro. ¡Hala, hala! ¡Venid, venid! ¡Venid a por mí! ¿Alguien más quiere antes de irme? ¿Los moraditos? ¿Sí? Que les veo muy subiditos últimamente. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues en vista de que ya no se enfrenta nadie a nosotros, lo dejamos aquí. Adiós, chachas, desde el centro del tanque, desde iba a decir. Desde dentro del tanque. Adiós.